Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista, ya con una temperatura que nos está avisando que estamos entrando al otoño. Ese otoño que en esta ciudad, sin lugar a dudas, es una de las estaciones más lindas que tenemos, por su tibieza, por el colorido, por el viento que a su vez potencia todos los efectos de color que tenemos en el jardín. El otoño es maravilloso desde los colores, desde las formas, y también el otoño es muy lindo porque es el momento en el cual nosotros le regalamos a nuestro jardín nuestro trabajo, para que en temporada estival podamos tener esos canteros espléndidos en cuanto a floración, a verde y todo lo que nos regala el jardín cuando estamos en verano. Pero ahora en otoño vamos a comenzar a vivenciar todo lo que son trabajos. Vamos a hacer muchísimo hincapié en este y en los próximos programas también, todo lo que son las tareas de otoño. Y también vamos a tratar de alguna manera de redescubrir los colores del otoño, esas gamas de amarillos, de rojizos, de ocres y esa sutileza que tienen las gramíneas cuando se vuelan con el viento y se mueven y bailan graciosamente en nuestro jardín. Pero bueno, eso en el segundo bloque. En el primero vamos a hablar de diseño y vamos a compartir un diseño muy simple, un jardín de fachada aquí en Paligüe, en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, Susana, en este caso vamos a hablar de un jardín de fachada en el cual hay especies que viven perfectamente en nuestra ciudad y con la temperatura. Y prácticamente no tiene mantenimiento. Como ves, acá atrás que tenemos piedra, la piedra plato o piedra bocha, le dicen también, es un lugar donde hay cimientos de una construcción antigua, tenía creo que una entrada con una parecita de ladrillos, y para abaratar costos, para no sacarlo, porque a veces lo que hay debajo de la tierra es muy difícil y la mano de obra es bastante cara, entonces lo resolvimos con piedra, por eso no hay césped. Bien. El detalle es ese, está muy bueno hacer el tema de costos y cero mantenimiento, el tema las piedras. Sí. Y acá en la entrada a mí no me gustan las cosas iguales. Entonces hicimos piedra de un lado y las gauras de este otro lado. Las gauras, Mónica, que es la dueña, le dije, si no podas las gauras, paso en enero y te las podo yo. Bueno, eso es bueno que lo digas, el tema de las gauras, porque yo soy una de las que me daba lástima podarlas y sin embargo es así. Estas están podadas porque un día pasé y vi que estaban todas podadas chiquititas. Habrán estado 15 días sin flor y las ves ahora armadas, están compactas, si no estarían todas caídas, todas volcadas, y es un lugar de paso, es la entrada de la casa y molestarían y además pierden estéticamente la forma. Sí o sí en enero, están divinas, hay que podarlas. Este es el resultado de la poda en enero, plantas bien armadas. Tienen gauras, después tenemos, bueno, los rosales quedaron, estaban en el jardín, Mónica los quiso dejar, estábamos deseando que saliesen o todos rosas, o todos amarillos, bueno, salió uno de cada color, esta casa era comprada. Dejamos los rosales y le dimos el toque como para ablandarlos un poquito con los villosum, que en esta época están divinos. Una acacia avellana que se va a poner espectacular, y los paspalum ablandan mucho todas las yucas, que son plantas muy duras, son muy rústicas, los paspalum ablandan mucho y faltarían ahí, ¿qué vamos a poner? Lavandas. Claro. Lavandas porque a Mónica le gustan mucho, faltan las lavandas intercaladas ahí entre los paspalum. Jamines de leche. Antes que nos vayamos de este sector, te quería comentar que también es importante acá la plantación que tenés de paspalum en cuanto a ocultar las visuales de lo que el vecino, una construcción que nuevamente se coloca, y aquí el paspalum, por la altura que va a generar y todo lo demás, te va a ocultar las visuales. Sí, sí, hace las veces de cerco. Totalmente. Los paspalum todavía están chicos. Este jardín lo hicimos este invierno. O sea, tiene 6 meses más o menos. A paspalum le falta crecer el doble o el triple todavía. Sí, va a ocultar totalmente eso. Totalmente. Sí, sí. ¿Y sobre el otro lateral? El otro lateral ya estaba, contra el vecino, que son los viburnum odoratísimos, que es una planta muy rústica, muy linda, pero sí o sí cada tanto hay que podarla, si no termina formando un tronco, poniéndose bastante leñosa. Repetimos lo mismo, para no sobrecargarlo, porque es un jardín chiquito. Pusimos los rosales bastante ocultos,
ya te digo, no sabemos el color porque lo hicimos en invierno, y le agregamos otra vez los villosos. Verónicas, que son muy fáciles de mantener, de flor violeta, y un rinconcito con un formio, algún otro jazmín y unas abelias y corona de novia. Todo sobre tonos violetas y blancos. No cambiamos de colores, y ya te digo, insisto de nuevo, el tema de los rosales estaban, por eso salió uno rojo, uno rosa, no estaban puestos por nosotros. Claro, era ya preexistente. ¿Y en cuanto al cerco? Y el cerco estaba el existente, que hablamos recién de los viburnum. El viburnum, para los que lo reconozcan, es una planta que parece que estuviese siempre mojada la hoja, por el brillo que tiene. Es muy linda. Y después nosotros lo que agregamos son jazmines de leche. A mí el jazmín de leche de cerco me encanta. Pero no podemos colocarlo donde hay agua de perforación. En este lugar es un cantero grande, acá se riega con perforación, pero los jazmines no. Eso es importante que lo aclares, y también es interesante, acá vemos Verónica. ¿La Verónica aguanta bien el agua de riego? La Verónica no, pero tiene el riego de las Verónicas para afuera. Y es gramilla, o sea que se riega muy poquito. Entonces las Verónicas, ojo, porque no andan con el agua de perforación. En este caso están todas colocadas porque acomodamos los picos. Claro, o sea, de las Verónicas riega para el lado, digamos, de la vereda. Igual tengan en cuenta el viento, pero esto casi no se riega, este jardín. Porque cuando tenemos gramilla, lo que tiene de bueno la gramilla es que la regás una vez por semana y ya resiste perfectamente verde. Excelente, entonces podemos tomarlo como un ejemplo de un jardín de bajo mantenimiento y baja agua. Sí, sí, muy bajo mantenimiento tiene. La semana anterior comenzamos a hablar de secuencias de floración junto a la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez. ¿Por qué? Porque la idea es que usted tenga en diferentes épocas del año flores en su jardín, que alegren su vida, que alegren su cantero y que alegren esas visuales que tenemos nosotros desde el interior de la casa. Ya hablamos de una variedad la semana anterior y cómo podemos organizar esa secuencia de floración. En este caso, también junto a la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez, vamos a tener otras variedades en especies vegetales para tener secuencia de floración a lo largo de los 365 días del año. Continuando con la secuencia de floración de las herbáceas, esta vez vamos a presentar otras cuatro diferentes y empezamos otra vez con el invierno, con los iris unguicularis. En realidad no los he visto mucho, muy plantados acá en Bahía Blanca, en Coronel Suárez, ahí es unguicularis, en todos lados. Es una planta que florece todo el invierno. La particularidad que tiene es que la flor se desarrolla en la base de la planta. Entonces, como técnica, tenemos que hacerle una buena poda justamente en esta época a los efectos de que podamos ver la flor. Tiene esa flor de un color azulada que se mantiene durante todo el periodo invernal. Es sumamente rústica, no le ataca ningún tipo de plagas, resiste la sequía. Nosotros hicimos canteros en la escuela que se regó por la naturaleza y no se secó ninguna planta. Y bueno, forman matas sumamente grandes, por lo tanto, obviamente, cada tanto hay que tratar de dividirlas. Cuando se divide la mata, hay que cortarle parte de las hojas a los efectos de que haya un equilibrio entre el desarrollo del sistema radicular y la parte aérea. Después, en secuencia de floración, ya fin de invierno y principios de primavera, tenemos el Ifeion. El Ifeion, que ahora se vende en plantines, en realidad esas estaban en la casa de mi abuela, en mi casa. Era como un chullito que andaba por ahí, que parecía una cebollita que uno iba y la arrancaba casi. Bueno, ahora se forman prados muy lindos porque van creciendo al lado de los árboles o en las veredas en forma casi natural. Tienen las hojitas acintadas y las flores son como estrellitas que pueden ser blancas y a veces tienen un tinte liláceo, un tinte azulado. Bueno, pasado ese periodo, después la plantita desaparece.
sumamente rústica, no hay que regarla, no hay que fertilizarla, no tiene plagas, o sea, muy linda para ponerla así debajo de los árboles. Bueno, en secuencia de floración después tenemos la caña ámbar, que es el erichium. La caña ámbar en realidad es de origen más bien tropical y ella es como que florece ya a finales de verano. Después de su periodo de floración, la parte aérea comienza a secarse y hay que podarla. Tiene dos tipos de tallos, unos son los rizomatosos, a partir del cual nosotros podemos multiplicar la planta, y a partir de esos rizomas surgen los brotes y los tallos aéreos. La flor es blanca, la verdad que es una flor sumamente delicada, es muy perfumada y a su vez parece como una especie de orquídea. Es invasora, es decir, esta planta es la flor nacional de Cuba, a pesar de que no es originaria de Cuba. Y también como título informativo, es decir, en Brasil, que se desarrolla como invasora, en la época de los esclavos lo usaban como lecho, como cama para los esclavos. Y se adapta bastante bien a ser ubicada, como tiene así ese aspecto así muy natural de invasora, para ubicarla junto con gramíneas. Y bueno, y por último tenemos la salvia greggii. En realidad, la salvia greggii florece no solamente en el otoño, la seleccioné justamente porque tiene un periodo de floración muy largo, que empieza en la primavera y termina prácticamente en el otoño, hasta pleno invierno todavía tiene alguna florcita. Esta salvia tiene como tallitos leñosos o subleñosos, y lo bueno es que tiene todo ese periodo de floración muy largo. Tenemos que podarla también después que florece, o sea, ya ahora, antes del invierno, hacerle una buena poda, cosa que nos quede una matita compacta. Vienen los colibríes, tenemos de color rojo, fucsia y blanco. En realidad la blanca no florece con tanta profusión como la hacen las otras dos. Y necesita sol, no requiere mucha agua tampoco, y seleccionando, digamos, todo este tipo de herbáceas, vemos que en realidad a veces en el otoño, o sea, en pleno otoño, no tenemos muchas especies con mucha flor, porque en realidad todas han desplegado la floración durante el verano y en el otoño ya hay menos. Pero bueno, con estas ya contamos con algunas como para tener florcitas en el otoño.